gracias por el apoyo. Efectivamente, Balcón Emprendedor es una iniciativa del Centro de Emprendimiento de Guayaquil, que cuenta con el apoyo y la coordinación del municipio de Guayaquil. Lo que ustedes pueden ver hoy y a lo largo de la semana son emprendedores seleccionados, son 6 emprendedores diarios. El objetivo es visibilizar aquellos emprendimientos que ya han pasado por el Centro de Emprendimiento. Desde el mes de julio a la fecha son alrededor de 2.300 personas que son parte ya de este centro y que están cursando en diferentes etapas. Los emprendedores que están aquí cumplen con algunas características. Son productos que ya son una realidad, que tienen su marca, que tienen un producto definido, que ya están vendiendo y que adicionalmente pues pueden ser considerados una excelente opción para un regalo navideño. Es así como lo que buscamos es visibilizar, dar un espacio para que puedan explicar cuál es su propósito, cuál es el producto, y con la fuerza de las redes sociales y los medios de comunicación puedan ser una opción para una compra navideña. Hay rotación todos los días, son grupos de 6 emprendedores aproximadamente diarios. Vale la pena mencionar que apoyar el consumo local es supremamente importante. Hoy más que nunca, apoyar a los emprendimientos es apoyar firmemente la reactivación económica. Y esto no es ciencia. El emprendedor es aquel que genera empleo local, es aquel que hace que cada dinero, cada dólar que se traduce en una compra navideña, por ejemplo, o en el día a día, circule y se quede dentro de nuestra economía. No hay tema más efectivo para reactivar nuestra economía, sobre todo en una realidad guayaquileña, que apoyar el emprendimiento. Así que súmense a esta iniciativa y súmense también al movimiento digital de los viernes, subiendo a su emprendedor favorito. Si eres un emprendedor, sube una foto de tu producto, de tu servicio con el hashtag Viernes Emprendedor. Tienen que sumarse a esta comunidad hermosa que se está creando desde el mes de julio. En 5 meses ya son alrededor de 2.300 personas. Para ser parte es muy sencillo, hay que registrarse a través de la página web de Épico, es www.epico.gov.es. Ahí van a llenar un formulario muy corto para saber en qué etapa se encuentran. Este es un programa diseñado tomando en cuenta cómo es el guayaquileño, cómo le gusta aprender. Son temas muy cortos, la teoría es muy cortita, se va complementando con talleres prácticos, con asistencia técnica personalizada, y conforme tu avance se activan otros beneficios como canales de venta en línea, mentorías personalizadas y una serie de alianzas estratégicas que estamos creando a través del equipo que lidera el Centro de Emprendimiento. Todos los servicios son gratuitos, así que no hay excusa para no ser parte. Si quieres emprender o si tienes un emprendimiento y sientes que necesitas una guía para crecer, esta es la opción. Mi nombre es Ingrid Pluchino y mi emprendimiento se llama Regalos Nahuabacán. Este emprendimiento tiene aproximadamente 10 años desde que nació, pero formalmente tenemos 2 años y medio. Como todo emprendimiento, al principio un poquito difícil, haciendo las cosas a grosso modo, pero poco a poco hemos ido mejorando nuestros procesos y nuestros productos, y nuestros clientes han ido aumentando exponencialmente, y bueno, ahorita ya lo vemos como una forma de vida y no nada más como un hobby. Nosotros utilizamos para esta clase de artesanías, utilizamos lo que es la masa flexible o arcilla polimérica, que es un material bastante moldeable, que se endurece al secarse y queda totalmente duro y perdurable a través del tiempo. Pero también tenemos, como somos una tienda de regalos, nos estamos expandiendo a realizar otro tipo de regalos, de obsequios, como son las cajas sorpresa, arreglos de globo y algunas otras cosas que, bueno, que más adelante esperamos poder mostrarles, porque estamos muy cruditos todavía en ese tema. Claro, todos nuestros regalos tienen la particularidad que todos son personalizados. ¿Por qué? Porque en el mercado normalmente conseguimos cosas muy estándar, ¿no? Y entonces nosotros, en nuestro afán de que la fiesta sea más llamativa, hacemos todos los regalos personalizados. Si desea el cliente ponerle nombre que se parezca a su hijo,
o de la temática que desee, nosotros podemos hacerle absolutamente todo lo que el cliente pida. Sí, afortunadamente, pues sí, estamos ya hace tiempo recibiendo las capacitaciones aquí en el Centro Épico. Nos han ayudado mucho en lo que es el direccionamiento de nuestra empresa, porque, como te digo, al inicio estábamos haciéndolo de una manera muy empírica, pero ya gracias a las capacitaciones que hemos recibido, pues ya estamos más direccionados y tenemos un poquito más de idea de lo que realmente es un emprendimiento, y ya podemos ver el emprendimiento ya a futuro como una empresa. Bueno, en las redes sociales nos consiguen, tanto en Instagram como en Facebook, nos consiguen como Regalos Nahuabacán. Mi nombre es Jocelyn Wallace. El emprendimiento se llama Dolciato. Este tiene aproximadamente 3 años, pero trabajando en repostería tenemos aproximadamente unos 6-7 años. En los últimos años hemos visto cómo se ha movido y ha crecido constantemente. Creo que es parte también de la calidad y el esfuerzo que le ponemos al trabajo, porque nos gusta todo lo que es la cuestión de repostería, pastelería, y en los últimos 2 años fue que implementamos en este caso la panadería, que es en cada diciembre. Ahora nos dedicamos a vender también panes de Pascua con diferente diversificación, que vendrían a ser más personalizados, poco comunes, panes de Pascua con diferentes toppings como frutas, chocolates, nueces, higos, depende de lo que quiera el cliente. Si el cliente quiere otro tipo de dulces, le adicionamos al pan de Pascua, y eso es lo que nos ha ayudado este año a vender aún más del 70% de lo que vendimos el año pasado en panes de Pascua. Tenemos redes sociales, nos pueden seguir en Instagram como @dolciato y en Facebook de la misma manera, como Dolciato nos pueden buscar y va a aparecer entre las primeras búsquedas. Hola, ¿qué tal? Soy María José Montaño y este es mi emprendimiento Pequeñas Huellas, una tienda de tejidos exclusivos para bebés. Llevo actualmente 2 años y medio. Desde muy pequeña ya tejía, aprendí a hacer muchas cosas. Y bueno, un día, aunque parece raro, tuve un sueño donde tenía una gran tienda de ropa para bebés, donde yo era una de las diseñadoras. Entonces me vine a dar cuenta que esto era en lo cual iba a iniciar. Tengo mucha acogida y, pues, como usted sabrá, siempre la mamá quiere consentir a sus pequeños, siempre está pensando en qué le puedo dar, de qué manera lo puedo cautivar, de qué manera puedo llamar la atención. Entonces, de esa idea nació Pequeñas Huellas, para poder consentir a aquellos pequeños y poder cumplir el deseo del corazón de las mamás. Muy buena, y bueno, estoy muy agradecida igual con el municipio de Guayaquil y todos los que son parte de esta nueva idea, la verdad muy buena. A raíz de la pandemia fue muy difícil intentar de nuevo levantar la economía y aún bajaron mucho nuestras ventas, pero nos ha ayudado mucho. El emprendimiento se ha estado levantando de nuevo y sé que esto nos va a ayudar en nuestra economía a volverla a levantar. Hey, pueden buscarlo como Pequeñas Huellas, tienen un line de tejidos exclusivos para bebés. También nos pueden seguir en Instagram como bebeyoymar -ph. Mi nombre es Dayana Montenegro y mi marca se llama Dayana, sandalias y accesorios. Empecé primero vendiendo accesorios de paja toquilla. Inicié a finales del 2018 porque caí un poco enfermo y a veces uno, estando con mucho tiempo para pensar, pienso mucho en qué podría hacer con su vida y cosas así. Entonces dije, wow, tengo que hacer algo. Y inicié, yo vivo en Santa Elena, bueno, nací allá, entonces allá hay bastantes artesanos que hacen cosas con paja toquilla, pero ellos no le dan como que el último toquecito a las cositas que hacen. Entonces empecé vendiendo accesorios y amplié un poco esta línea y empecé a vender también accesorios de goldfield, plata y acero inoxidable. Empecé con cadenas, aretes y cosas así.
Luego, hace 6 meses atrás, también decidí enfocarme más en la mujer, no solamente arreglarla con accesorios, sino también incluir sandalias. Y estas de aquí tenemos 2 modelos, unas que vienen con plantilla de fibra y unas que vienen con plantilla suave. Hay chicas que prefieren las de plantilla suave porque son un poco más acolchonaditas y las de fibra porque son un poco más resistentes. Y así surgió, y ahora le puse Sayana porque, bueno, mi mamá se llama Shirley y traté de combinar el nombre de ella con mi nombre de la S, Dayana, y por eso surgió el nombre Sayana. Realmente estoy súper agradecida con Épico, creo que es una iniciativa que casi ninguna provincia aquí en Ecuador la tiene, solamente en Guayas, bueno, en este caso la ciudad de Guayaquil. Me ha ayudado bastante en lo que es segmentación al público, el cómo manejar las fechas especiales como esta Navidad, y bastante personalizada también la atención, o sea, no solamente son talleres para todos los emprendedores, sino que también te ayudan dando asistencia técnica, porque cada emprendimiento es distinto, cada emprendimiento puede brindar servicio o productos. Entonces creo que lo más importante, de lo que estoy súper agradecida con Épico, es la personalización que han tenido conmigo y supongo que con todos. Facebook e Instagram, sayana.gye de Guayaquil.